Doncs avui és divendres, i el cos ho sap. I per a molts i moltes, és dia d'eixir una miqueta a veure l'ambient. A veure l'ambient a alguna sala, a algun pub... Museus... Però tu per què te rius? Però, sí, escolta'm una cosa. Que ho he dit, primera, ho he dit de broma. Que no me n'agafeu ni una al vol. Que m'agrada allà, però no se l'esperava. Que això no fa risa. Ah, no se l'esperàvem. D'acord, d'acord. Bé, a sales, discoteques, pubs i demés, on el podrem escoltar, segurament, depèn d'on anem, no? Però temacles de Nati Peluso, de Morat, de Nicky Jam, de Quevedo... Però també podrien sonar temacles de Han Chui Priest. Que potser no el conegueu, però és un retor que està a València i fa versions d'estos cantants. Total. En YouTube és, com he comentat, Han Chui, però realment és Frank Suárez, conegut precisament en aquest nom. No? El podem trobar a YouTube i a totes les xarxes i el tenim al telèfon. Frank, però quina fantasia. Vesprada. Frank, hola. Bona vesprada. Bona tarda. Com bona estàs? Molt bé, molt bé. A veure, Frank, com va sorgir la idea de fer estos covers que estan superconseguits? Buah. La mayoría de los jóvenes del colegio donde yo hago la pastoral escucha Bizarrap. Es cada que ves que saca un tema, es tema de conversación. Y yo no conocía esa música, me interesé por ella y dije, pues, ¿por qué no utilizar esa canción para dar un mensaje? No, sí, señor. No, completament. Mira, això és adaptar-se als temps. Al llenguatge de amb qui tens davant, clar. Que estos vídeos acumulen milers de, i milers de reproduccions. Tu comentaves això del col·legi. Quina acollida ha tingut totes aquestes versions entre els teus alumnes? Entre els alumnes, muy buena acogida. Varios de los que han hecho posible los vídeos son los propios alumnos, porque han hecho de asistentes de cámaras, director de grabación, encargado de las miniaturas, han hecho de Bizarrap, varios de ellos. Es que... No, ya se ve en el vídeo. En el vídeo, la maneta de Bizarrap. La maneta de Bizarrap se ve. Però quina gran idea, no?, d'involucrar-los a més a tots. Vull dir, clar, és que així participen tots i totes. Sí, hay varios... Hubo varias propuestas y todos los cantantes elegidos fueron porque ellos consideraron que eran los mejores. Ah, o sea, ¿ells t'han dit les versions que pots anar fent? Sí. Ah, qué guay. Sí. Ah, han triat ells, molt bé. Yo iba proponiendo algunos y elegían ellos porque también tiene que ser algo que les guste a ellos, que son el público objetivo. I tu eres, m'imagine, l'autor de les versions, no? Perquè, clar, la lletra està modificada respecte de l'original. No, yo no canto ni en misa. Así es que... I aleshores, què ha fet la lletra? I tot això. Tenía que buscar a alguien que supiera de esto, de música urbana, y conseguí la ayuda de dos raperos de València, Guido Music y Acres, KBC. Uno fue exalumno, Guido, y Acres fue batallador de Red Bull, inclusive. Ah, mira. Así es que... Hay tres niveles, hay tres niveles. Claro, ellos que tienen todo el arte, pues le pusieron la letra del tema que yo quería, ¿no? Este tema, por ejemplo, ¿cómo se llama este? Ay, Eladio Carrión habla del dinero, pues un bif a Judas y los que viven del dinero. Ahí está. Dije, ahí ellos lo hicieron, lo concretaron. ¿Veus? Pero claro, es que tens un equip, perquè... Té un gran equip. Home, té un equipàs. No? Si veiem els vídeos a YouTube, l'estudi és clavat al de Bizarrap. Això com ho has fet? Con mucha imaginación, con mucho tiempo y con mucha ayuda. Si no, no se hubiese podido. Perquè fins i tot has versionat
a Nati Peluso en esta versión. Bueno, que con cada golpe me hago fuerte y no me mata. Sacrificio, amor y peso me delata. Tuve que entregarme por ello, salí de lata. Camino firme que no es fácil y tropiezo más que en una bachata. Este es mi reto y lo tengo delante. Mira mi estilo, cuidado, no te encante. Hago jiu-jitsu, hago karate. Tenemos un poco de todo, pero eso sí, música urbana siempre, ¿no? Eso siempre, ¿no? Sí. Hombre, alguna, a ver, de Quevedo, dedicada a Jesús, obviamente. Uh-huh. La de Icia, dedicada a la Virgen de los Desamparados. Uh-huh. Quise tocar varias teclas y algunas un poco más irreverentes, como la de Elegante contra los políticos, bueno, contra una actitud política negativa. Uh-huh. O contra los que solo tienen toxicidad en Internet, como la sesión de Arcángel. O sea, però, quería abarcar varias cosas. Ens encanta perquè, Frank, n'hi ha moltes de les sessions que tu estàs comentant que jo, per exemple, no les he escoltat. Vull dir, ja. Te veig molt està posat. Molt posat està super integrat, està super integrat. Sí. Y algo curioso fue la de Villano Antillano. Uh-huh. Los chavales siempre jugaban conmigo por Twitch a un videojuego llamado Mortal Kombat. Sí. Y yo siempre elegía al Joker como el personaje con el que mejor me muevo. Y claro, el Joker para mí era el villano por excelencia. Había la cover de Villano Antillano, pues mezclé ambas cosas. Muy bien. Me vestí de Joker. Y ya está. Claro. Sí. Lo del vestuari també és, vull dir, t'has d'aplaudir, eh? Perquè sí, el bordes també. Sí. La indumentària és una cosa bestial també. Sí, eso ha habido... También hay colaboradores externos, amigos míos, que no son alumnos ni relacionados con el colegio, pero que son muy frikis también de Bizarrap y se han dedicado a buscar cada prenda lo más posible parecido al original. Y mira, lo hemos logrado. Escolta, Fran, jo espero que ja estigues dissenyant la gira. Home, tindria èxit, perquè, No, amb tot aquest equipàs i tot l'èxit que ha tingut, jo ho estaria pensant, no? I jo te llance la idea. Igual ja ho t'he pensat i dissenyat i tot. Lo que se presente siempre que no deje de hacer lo que me gusta, claro. Que ser cura también. Claro. No, claro. Home, eso, clar, eso es lo fonamental en este cas. I traslladar el missatge. Este doncs escolta, molt bé, un 10 per la creativitat, que... la iniciativa sí, i sa capacitat també de saber saber-se adaptar i parlar a la gent. No? Molt bé, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Una abraçada forta, enhorabona. Muchas gracias. Adéu. Vente pa Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta. O la isla te va a dar una vuelta. Esta es la original. Esta es la original. Sí, esta es la original. Está súper bien aconseguida. Está bestial. Y el vídeo sí, está bestial. Yo he visto el de Quevedo. El ya no, de ya no Nari Peluso ya no, pero... Espectacular, de sí, ver, sí. Muy bien. Volumes, cosas. Home, y tant. Tots els dies. Com més sucre, més dolç. Exacte, ja ho saps. Molt bé.